Alan, bienvenido. Mira, mira lo que te traigo. Es mi ofrenda hacia vos. Milagro. ¿Qué te parece? Un expreso en televisión en vivo es un milagro total. ¿Cómo estás? Muy bien, súper. Bueno, vamos a tomar un café en vivo. Una vez fuimos a tomar un café al hipopótamo, ¿era? Así es, algo en San Telmo. Exactamente, al hipopótamo enfrente al británico, al bar británico. Así es, sí. Y ahí me revelaste que eras sommelier de café. Exactamente. Disciplina que yo no sabía que existía. Que lo inventé yo. Sí. Ah, exactamente, y tengo la marca registrada. No. Sí, así que este año cumple 10 años el sommelier de café. Qué rápido. Salud. Por salud. El sommelier de café. Y salud por vos, Alan Pauls. Para mí, ya te lo dije muchas veces. Es de verdad. ¿Es de verdad? Es de verdad. Estamos no es en televisión. No, estamos en televisión y en café de verdad. Te digo, en el mes y medio que llevamos de programa, por lo menos 3 invitados preguntaron fuera de él si lo podían tomar o si era falso como todo en la y tele. Sí. ¿No es de verdad? Sí. Lo certificamos. Muy de verdad. Muy de verdad. Muchas veces te dije, afortunadamente, que para mí sos uno de los grandes escritores argentinos, pero además yo te admiro mucho como lector. Y alguna vez leí también en una entrevista que te hicieron que está bueno o que es importante reservarse algunos libros clásicos para cuando uno sea mayor, sí, ¿no? ¿Cuáles sí. son los libros que vos te has reservado? Y hay muchísimos, qué sé yo. Por ejemplo, La Divina Comedia, que nunca leí. Por ejemplo, El Martín Fierro, que nunca leí. El Martín Fierro no lo leyó nadie, me animo a decir. Todos citamos de oídas frases. Bueno, es un poco la prueba del éxito del libro, ¿no? Que ya nadie necesita leerlo para que todo el mundo lo repita. Pero creo que hay muchos rusos, por ejemplo, La Guerra y la Paz, Ana Karenina, todos esos libros que nunca leí. Me queda. Por ejemplo, Proust, es En busca del tiempo perdido, que es un libro de 9 tomos, y eso yo sabía, no sé, quería leerlo, estaba ansioso por leerlo a los 20, y después decía, no, esto no lo puedo leer ahora, y está bien que caiga tarde. Y un día cayó. O sea, hay libros que son como fichas, y me parece que apresurar ese proceso es medio condenarte al fracaso, ¿viste? Como entras a un libro y rebotás todo el tiempo, me parece que hay que dejarlo ahí y ya va a caer. Pero creo que, por ejemplo, Dante es algo que me gustaría leer en algún momento, ya como agonizando. Me parece que es un buen momento para leer. El lecho de muerte. Sí, bueno, sí. Es que eso es algo justo. Canto 3. Eso, me hace acordar, es algo que dice Proust justamente en busca del tiempo perdido, que uno siempre imagina para sus palabras finales grandes momentos, y en realidad siempre son triviales las últimas palabras, sí. O que nadie se imagina que va a morir esa tarde. Sí. Entonces, ese es un lindo concepto también, ¿no? Imagínate, morir en el lecho recitando el Decamerón, yo qué sé. No, sí, por lo general vas a decir, ¿dónde está la chata? Y ahí ya. Sí, o ya me toca, o 5 minutos más, no puede ser. A mí me gusta mucho la frase de Goethe, cuando se moría, que decía, luz, más luz. Me parecía muy, muy buena, muy atinada. Y sí, era muy, muy descriptora del cuadro, sí, en general, ¿no? Sí. Ahora, vos como lector, sos un gran lector, además, has escrito libros que ayudan a interpretar obras importantes a otros lectores. Puntualmente se me vienen a la mente los de el libro de Puig y el libro sobre Borges. Son dos libros que he leído. También escribiste sobre Art, pero. Sí. Pero, ¿cómo llegan a tu vida esos escritores que te impulsan a escribir después de leer? En general, los dos libros, y cuando escribo crítica, o sea, cuando escribo sobre otros escritores, siempre me llega como un encargo eso. O sea, yo tengo intereses, cosas que me gustan, autores que sigo y todo, pero en general escribir un libro sobre otro siempre es fruto de un encargo. En el caso de Puig y de Borges, los dos libros que escribí, curiosamente son dos autores que a mí me interesaban, pero con los que yo no terminaba de encontrarme como cómodo, digamos. O sea, no los leía más porque sabía que había que leerlos que porque me interpelaran de un modo personal. Y fue escribiendo los libros como entré en una relación, creo, totalmente personal con ellos, ¿no? Y yo creo que escribir libros sobre otros básicamente ayuda al que los escribe a leer a esos otros. O sea, antes de que otro, por ejemplo vos, lea ese libro y diga, ah, bueno, qué copado que es pensar a Borges por este lado o a Puig por este otro. Para mí fue una revelación. Y yo creo que eso es lo genial de hacer crítica, digamos. Que cuando haces crítica verdaderamente, no escribís lo que ya pensabas de un escritor. El escritor te obliga a pensar ciertas cosas que nunca antes habías pensado y te arranca de algún modo ideas
que no existían antes de que vos te encontraras con ese escritor. Me parece que eso es como el momento más sublime de la crítica, ¿no? Y creo que eso se ve en los libros de crítica que han sido escritos así, digamos. Claro. En que el tipo, el crítico, fue como sopapeado o sacudido o desconcertado de una manera radical por un escritor, ¿no? Y también ves como un plomo los libros de crítica en los que vos sabés que el crítico ya pensaba todo sí. lo que escribió antes de empezar a leer. Y va a confirmar, ¿no? Lee para confirmar lo que Exacto. ya sabe, sí, que sí, es la sí, peor sí, crítica. Sí, esa. Sí, sí, para mí, o sea, la crítica no existe si no es realmente una especie de encontronazo, ¿no? De choque, de colisión entre dos fuerzas que estaban llamadas de algún modo a encontrarse, ¿no? Pero tiene que haber algo ahí completamente inesperado. Sino... Sí, vos decís que fue revelador para vos escribirlo, pero fue para mí revelador leerlo, tu libro sobre Borges, porque sobre todo está abordado Borges de una óptica contemporánea y sobre todo ayuda a sentar la idea de que Borges es un autor abordable, legible, sí. ¿viste? Que está como en el inconsciente colectivo que Borges es imposible. Y en realidad Borges escribía con una narrativa muy fluida, con palabras del uso cotidiano y como todos los grandes escritores, tiene múltiples niveles de lectura, pero hasta un chico de primaria puede leer a Borges. Sí, además era gracioso, era pop, era irreverente, era desvergonzado, a su estilo, ¿no? En su estilo pudoroso, pero es un escritor absolutamente contemporáneo en ese sentido, digamos. Es algo que hay que hacer, me parece, siempre con todos los grandes escritores, ¿no? Hay un momento en que la academia se los apropia, o la institución se los apropia, o el Estado se los apropia, y entonces inmediatamente uno siente medio como que te los expropiaron y que ya mejor no leerlos. Pero a mí me interesa mucho justamente ese tipo de operaciones. O sea, hay un escritor que está canonizado, inmortalizado, monumentalizado. Bueno, a ver de qué manera podés dinamitar un poco ese pedestal en el que lo pusieron. Y no por ahí decir cosas demasiado nuevas, ¿no? Es muy difícil decir cosas muy nuevas sobre Borges, pero sí poner ese tipo o esa obra en relación con un mundo que no ha dejado de moverse, pero sobre el cual esos escritores, que muchas veces han muerto hace mucho, tienen todavía mucho que decir, ¿no? Yo creo que los libros en general son como personas que murieron antes de decir todo lo que tenían para decir. Y todos los que venimos después, si los leemos o nos encontramos con ellos, somos los que podríamos hacerles decir eso que se llevaron a la tumba, ¿no? Y me parece que esa es lo excitante de leer y de hacer crítica, ¿no? No decir lo que ya sabía, sino, bueno, tratar de escuchar esa especie de respiración medio moribunda, ¿no? Uh-huh. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Y tratar de escribir eso, ¿no? Bueno, justamente, que eso es... luz más luz. Exacto. Es exacto, eso. Exacto. Ahora, siempre son odiosas las autodefiniciones, pero te lo voy a pedir que lo hagas. ¿Vos te definirías hoy como más cinéfilo que lector? ¿Como más lector que cinéfilo? Recuerdo mucho tus presentaciones del ciclo de ISAT, donde sí. afortunadamente descubrí un montón de películas independientes gracias a verte a vos sentado en un sillón contando parte de lo que íbamos a ver. Para mí no hay diferencia, digamos, entre ser cinéfilo y ser lector empedernido. Yo tengo con las películas la misma actitud de curiosidad, de análisis, de compromiso, de apasionamiento, digamos, que tengo con los libros. Y de hecho, cuando presentaba las películas en ISAT, eso que yo decía lo escribía. Uh-huh. O sea que también en ese momento era un escritor, digamos, aun cuando hablaba de cine y cuando parecía estar hablando naturalmente y no leyendo. O sea que para mí, digamos, leer no es solo leer libros, es leer películas, es leer la cara de una persona, es leer una situación en la calle, es leer un texto periodístico, es leer un discurso de un presidente, es leer una consigna en una marcha. Digamos, estás todo el tiempo produciendo lectura, ¿no? Seas consciente de eso o no, qué sé yo, hay gente que hace de eso una especialidad, una vida, y hay gente que por ahí hace eso de una manera salvaje y nunca se detiene, pero me parece que esa práctica es una práctica sin la cual es muy difícil vivir, ¿no? Yo vi muchas películas presentadas por vos en ISAT y un sueño que tuve, que creo que no se concretó y no sé si alguna vez podrá concretarse, como una especie de Inception, vos presentando el pasado. ¿Entendés? Sentado ahí, sí. con el... Bueno, me tocó hacerlo. ¿En serio dónde? Me tocó hacerlo, no en la tele, pero me tocó hacerlo, no sé, por ahí en festivales literarios o lugares donde... Por ahí me invitaban a dar charlas o mesas redondas y entonces alguien decía, che, ¿y por qué no proyectamos la versión cinematográfica del pasado?
y medio me comprometían a presentar una película que por otro lado a mí no me gusta demasiado, ¿no? Que es una situación siempre un poco, un poco incómoda, pero que creo que en este caso para mí siempre era una situación muy atractiva, porque aun cuando la película no me gusta demasiado... ¿Por qué no te gusta demasiado? Me parece que es una película que se quedó un poco a mitad de camino, entre un proyecto muy personal, muy, muy íntimo, muy casi suicida de Babenco, que fue el director, y un proyecto un poquito más mainstream, más comercial. Entonces creo que la película como no tiene mucha identidad en ese sentido, ¿no? Y es como... Pero la situación me resultaba muy interesante, ¿no? La situación de un escritor que vende los derechos de su novela para el cine a un director que aprecia. A mí me interesaba mucho Babenco, sobre todo él, más que su obra. Tiene películas muy buenas y películas increíblemente malas. Y aparte, y llevó al cine Manuel Puig. Exacto. O sea, tipo, mira, ahí se completa el círculo, ¿no? Teníamos viendo imágenes del pasado. Teníamos una rara afinidad con Babenco. Y después, bueno, las películas salen bien, salen mal, viste que el cine es una especie de campo muy, muy azaroso, todo puede salir mal en todo momento. Pero la situación de un novelista vendiendo su novela a un director que aprecia y después encontrándose con un producto que no es exactamente lo que lo satisface, es una situación siempre interesante, sobre todo cuando hay una cierta amistad. Yo tenía esta conversación con Babenco mismo, Babenco sabía lo que yo opinaba sobre la película y nunca se molestó y de hecho seguimos siendo amigos hasta que él se murió y todo, pero me parece que era una novela muy difícil también de adaptar para cine. Es una novela muy larga, muy mental, muy interna, y el cine tiene muchos problemas para mostrar lo interno, ¿viste? Para mostrar lo interno, él había llevado al cine El beso de la mujer araña en el 84, 85. 85. 85. Sí, habrá sido. Tuve un momento susanesco, te confieso, este año cuando vi los Oscar que apareció en la placa de In Memoriam. Ah, claro. Dije, murió Babenco. Dije, exacto, ahí. Sí, encontré ahí la foto de él. Sí, sí. Y bueno, esta debe haber sido que su última o anteúltima película, entonces. No, hizo bastantes más. Hizo 3 o 4 películas más. ¿En serio? En los últimos años tuvo hiperproducción. Sí. Pero películas que curiosamente funcionaban muy bien en Brasil y no funcionaban muy bien en el resto del mundo, siendo que él había sido como casi el primero que inventó la idea como coproducción indie internacional. Sí. El beso de la mujer araña es una película muy pionera en ese sentido. Hasta el 85, proyectos como ese que unían, digamos, un productor independiente norteamericano, un escritor argentino, un director brasileño y todo eso en Hollywood, eso era una cosa muy, muy, muy inconcebible. Y él y sus productores en ese momento impusieron esa fórmula que después se produjeron millones de películas. Y que incluso llegó a los Oscar, porque si no me equivoco ganó William Hart como mejor actor. Ganó Hart, por El beso de la mujer ganó araña. Hart, que era un papel que Puig odiaba. O sea, Puig estaba muy enojado con William Hart. Porque en realidad ese papel querían dárselo a Burt Lancaster. Pero había un pequeño problema de edad. Y sí, Burt Lancaster ya tenía 80 años en los 80. Exacto. Entonces parece que no. Puig, esa era su gran fantasía. Y Babenco le dijo, mirá, no da. Y apareció Hurt, que hizo una prueba extraordinaria, y Babenco quedó deslumbrado y después ganó. Sí. Qué bárbaro. Y ahora estás en la singular tarea de traducir los cuentos primeros, los originales de Truman Capote. Sí. Eso creo que sale ahora, este mes, que es un libro muy, muy atractivo porque es lo primero que escribió Capote. O sea, tenía 17, 18 años y eran cuentos que él escribía para revistas, que era como escribían todos en Estados Unidos. Había como un mercado de publicación de cuentos en revistas y son unos cuentos increíbles porque el tipo tiene 17, 18 años y parece saberlo todo, ¿no? Es medio como Orson Welles en El ciudadano Kane, esas primeras obras que decís, bueno, en realidad es un libro que armado porque no existió nunca como libro, ¿no? O sea que lo armaron en Estados Unidos compilando un poco esos primeros textos. Y son textos así como de un tipo que hubiera estado, no sé, desde el útero pensando cuestiones de literatura. Son cuentos muy perfectos, por ahí para todo aquel que leyó después a Capote, el gran Capote, el de Música para Camaleones o Sangre Fría y eso, por ahí él aparece como una especie de gran escritor de taller literario, ¿no? Pero en realidad la impresión que dan los cuentos es como si el tipo hubiera querido a los 17, 18 años decir, bueno, voy a agotar todo lo que hizo la tradición cuentística norteamericana
y después voy a empezar a hacer mi obra. Claro. Y en esos 10 cuentos, que son cuentos cortos, ya está. O sea, el tipo ya a partir de ahí puede como dedicarse a inventar todo lo que inventó, ¿no? Claro, parece dispuesto ya de tan pibe y con una familia complicada justamente a hacer lo que debe para después romperlo, para después hacer todo lo contrario. Sí, sí, sí. Pero a la vez te das cuenta cuando el tipo escribía cada uno de esos relatos, muy sureños, ¿no? Muy de esa tradición literaria americana del sur, te das cuenta que el tipo estaba como apropiándose, haciendo suya toda la tradición literaria, claro, del cuento norteamericano, ¿no? Ahora, le diría a la audiencia que si nunca lo hizo, que termina el programa, ni siquiera, pueden ir ahora, dejarnos a nosotros e ir corriendo a leer Un día de trabajo, el cuento de Capote, cuento genial. Cual acompaña a una empleada de limpieza. Acompaña a su empleada de limpieza una tarde, es como, creo que él quiere hacer una crónica para una de esas revistas en las que publicaba, y es un relato genial porque el tipo va y no solo la ve a ella trabajar y cuenta cómo habla por teléfono con su familia mientras trabaja, sino también cuenta las casas que ve, la intimidad de las familias que viven ahí sin que haya nadie presente. Y en un momento se fuman un porro y es extraordinario, extraordinario, porque empieza a contar y le convida a Ángela, creo que se llama la empleada, y le convida el cigarrillo y empiezan los dos a... Él la empieza como a ayudar a limpiar. Es una cosa extraordinaria, extraordinaria. Sí, es un cuento genial. Eso está en Música para Camaleón. Sí, y aparte lo extraordinario de Capote también es que él podía pasar la tarde con una empleada de limpieza o con la princesa después de Ratsy Will. Sí, por supuesto. Y a todos de alguna manera los traicionaba. Era un traidor, era un gran traidor, como Orson Welles también, sí, sí. Bueno, ahí hay un modelo de artista traidor que es muy, muy atractivo. Pero bueno, Capote creo que fue el más traidor, porque estuvo 30 años con la gente como de la alta aristocracia o de la alta burguesía neoyorquina y los mandó al muere de una manera extraordinaria, ¿no? O sea, no le importó nada. Pero le costó también la vida. Le costó el ostracismo social. Total. Todo total, lo que había conseguido durante total toda su vida, que era convertirse de un pibito total sureño con una familia complicada a personaje de tapa revista, lo perdió en los últimos años. Sí, en realidad lo perdió si uno piensa que el tipo lo único que tenía era como una especie de ambición social, pero no lo perdió si uno piensa que era un traidor. Claro. Y que en realidad su gran pasión era la traición, no el ascenso social. Yo creo que el tipo siempre fue un espía, ¿no? Y en ese sentido Capote es muy como un personaje de Puig, como un doble agente, ¿no? Cuando estaba con los ricos, pensaba y trabajaba para la clase media, para los escritores, digamos, antiburgueses. Y cuando estaba con su gremio, digamos, con los escritores, los traicionaba con los altos burgueses, ¿no? Y creo que esa posición doble, ambivalente, como clandestina, era lo que más lo entusiasmaba. Qué linda la idea del doble agente, porque sí, aparte él, que fue uno de los puntales del nuevo periodismo estadounidense junto con Tom Wolfe o con Gay Talese, bueno, tenés que ser un traidor para ser periodista. Y sí. Pues tenés que infiltrar en un lado y develar lo que no te quieren, sí, mostrar. Sí, o un espía. Yo creo que tiene mucho que ver también con la idea del espía, ¿no? Del tipo que trabaja para dos fuerzas. Puig era un doble agente también, ¿no? Claro. Hay muchos escritores, muchos artistas que funcionaron también. Bueno, Warhol era así también, ¿no? Warhol era una persona totalmente imprevisible. O sea, era muy difícil. Era un tipo tremendo porque hablaba muy poco, pero hacía hablar de una manera increíble, que era un poco lo que hacía Capote, ¿no? Que hacía hablar a las piedras. Y el problema es que hablabas ante Warhol y Warhol era como un grabador. Él era una máquina de registrar. Entonces, todo lo que decías en algún momento iba a aparecer en algún lado, ¿no? Dicho por la voz así como de autómata de Warhol. O sea que son gente peligrosa, peligrosa, claro, muy muy peligrosa. Claro. De los que hay que cuidarse, sí, con lo que se dice. Sí. Como acá mismo que cuando hablamos, viste, atrás de los decorados en los pasillos, sí, nos olvidamos que tenemos el micrófono puesto. A saber quién está, sí. Claro, sí, nos escuchan en todos lados. Ahora, en estos días sale entonces la traducción por Alan Paul de los cuentos más tempranos. Las primeras historias de Truman Capote. Y empezamos esta conversación justamente hablando de vos como lector. Traducir debe ser la versión definitiva del lector, ¿no? Sí, bueno, es una cosa, para mí traducir es algo que hice de chico, de joven, digamos, pensando que en algún momento podía ganarme la vida con eso. Después me di cuenta que era un trabajo muy arduo y muy mal pago.
y lo abandoné, pero siempre quedó como algo que me gusta mucho hacer. Y de hecho ahora estoy traduciendo otra cosa, que es el Roland Barthes por Roland Barthes, que es un libro que a mí me gusta mucho, siempre me gustó mucho. Se vencieron los derechos de una traducción bastante mala que había en Venezuela y el libro quedó ahí sin edición en español y me ofrecieron hacer una nueva traducción y acepté. O sea que es algo que estoy volviendo a hacer como desde otra perspectiva, con menos ansiedad, digamos, y me gusta mucho. Y es genial, como si te gusta leer, es genial traducir, porque es como si leyeras con una especie de lupa hasta como las nervaduras más insignificantes de una prosa, ¿no? Entonces es muy atractivo y para mí es una cosa mucho más adictiva que escribir, traducir. O sea, hay un momento que empiezo a traducir y no... Hasta que no termino no puedo parar. Literalmente no puedo parar. Es una cosa muy rara, muy, muy rara. No importa si tengo otras cosas que hacer. Es como una especie de rapto. Es muy, muy genial, muy, muy genial. Quiero brindar con vos por todos los libros que no hemos leído. Que sí, es lo más lindo, ¿eh? Son los proyectos que tenemos por delante, justamente todos los libros que no leímos. Salud. Alan, salud. Muchas gracias por haber venido. Gracias a vos.